Hola a todos, soy Juan Medina, soy el creador de este canal, lasmatemáticas.es, y estoy en directo. El objetivo es resolver las dudas de aquellos que se presenten por aquí. Bueno, como sabéis, mi web cuenta ya con más de 12 años, mi canal de YouTube igual, Habib, has dicho Paul, enhorabuena. Y eso, estamos aquí viendo a ver si recuperamos esto, a ver si empieza a funcionar de nuevo este canal, ¿eh? A ver si nos quitan ese 1 partido por n, donde n es el número de años del canal. Y bueno, pues vamos a acceder ya al panel de control, a ver qué tal está la cosa. Veo mucha gente por aquí, mucho movimiento. Aquellos que estoy acompañando y que están ahí acostados escuchando solo el audio, ¿eh? Como algunos alumnos me han reconocido que hacen, se ponen en directo y solamente me escuchan mientras concilian el sueño, pues deciros que muy buenas noches, ¿eh? Gracias, RC, gracias, crack. ¿Qué es el ideal de un polinomio? Bueno, es el ideal de un polinomio, pues es el multiplicar, ¿no?, ese polinomio por el resto de polinomios y lo que te salga. O sea, que sería el conjunto de todos múltiplos de ese polinomio. Bueno, voy a acceder al panel de control. Le he dado al inicio de la misión y bueno, no había preparado nada. Así de claro. Bueno, me comentan que los inicios se hacen un poco pesados, ¿eh? Que nos pasamos 15 minutos saludando y todas estas historias, y que la gente, pues eso, que quiere preguntar las dudas, y hasta que no pasa todo ese momento, pues no se pone la cosa interesante. Entonces, bueno, vamos a intercalar un poco dudas con saludos. El problema es que, claro, la gente quiere que lo salude. Entras aquí y ves a un tío que está aquí en el directo y le gusta que suene su nombre en mi voz, en mi boca, ¿no? A ver, vamos a ver, hoy día un poco durillo, 5 horas de clase, que en la universidad eso se nota. Hemos empezado por un directo, ¿eh?, emitido desde clase, podéis ver el vídeo en mi canal. Hemos hecho 2 ejercicios de diagonalización. No me gusta la voz, que como me queda muy chillona en clase, ¿eh? Es que también me tocaba combatir, ¿no?, con la gente que estaba nerviosa, venga a hablar. Y bueno, pues aquí vamos a ver. Como digo, Habib Ullat ha hecho la poll. Enhorabuena, yo creo que es el primer día que la haces, ¿no? Y vamos a ver quién más está por aquí. Rápidamente, saludo unos cuantos. Y enseguida, pues estamos con las dudas que vayáis planteando. Pues eso, Deilan, Odergoy, Gercomendio, saludos. Gracias por venir. Deislan, que no falla nunca, ¿eh? No os vayáis. Javier Narváez, bienvenido. Bauti Games, saludos. José Luis por Domingo Brito, gracias por venir siempre, José Luis. IRC, David Gómez, casi por Yasin el Baraki, casi, casi. Buenas noches, De la Era y Estudiar Mejor, muy buenas noches. Bueno, RC, me alegra mucho que te haya ido bien con las matrices. Javier Lijo, muy buenas. Ricardo José Choque, gracias por venir siempre. Jaime Chiqui, saludos. Luca, está recompiendo a todos compis. Ah, espérate, que no te he entendido, Luca, que está recogiendo a todos los alumnos para que vengan a los directos. Eso me gusta, ¿eh? De Mr. Rafu, saludos. Luca, saludos a ti. Fabricio Lascano, muy buenas. Lord Tucker Pez. También está en la UAM, ¿eh?, la Universidad Autónoma de Madrid o de México. Tú me dices ahora. ¿Qué son las funciones de Green? Hay un teorema de Green. Yo no sé de las funciones de Green. ¿Pueden ver? Me sale de Greenpeace un poco ahí. Es una función matemática usada como núcleo de un operador lineal integral usada en la resolución de ecuaciones diferenciales. Pues eso. Es un artilugio que se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Vale? Bueno, estudiar mejor, eso, que a mí no me gusta mucho salir en directo en clase, ¿eh?, por diversas razones, porque no estás en lo que estás pensando más en el directo. Una cosa es hacer el directo y estar centrado en el directo, y otra cosa es estar con los alumnos en clase, pero hacer las dos cosas a la vez pues resulta un poco pesado, ¿no? No te acabas de concentrar bien, y es lo que más o menos ha pasado, aunque bueno, intento olvidarme. También la voz chillona, te toca pelear con la gente hablando, en la clase amplia. Pero bueno, poco a poco iremos incorporando nuevas cosas. Y muchas gracias, estudiar mejor. Buenas noches, Rafa.
Primer año, Mateo Díaz Otero, salud 2, Fabricio Lascano, la multiplicación de vectores siempre te da vectores ortogonales. A ver, la multiplicación de vectores tienes distintas multiplicaciones de vectores. En R3 tienes el producto vectorial, te da un vector ortogonal. Supongo que te refieres a eso. Pues sí, producto vectorial, ¿eh? La multiplicación vectorial. ¿Para qué necesitas una web de Naked? Pues necesito una web porque tengo la mía hecha polvo. Y tenía una empresa que estaba haciendo la web, pero no da señales de vida. Entonces, la cuestión está en que necesito a alguien. Ya sabéis que este proyecto, pues en principio es sin ánimo de lucro, lo es. Me encantaría forrarme, pero lo es. Hay otros que te dicen que para siempre gratis, todo gratis, siempre gratis, todo gratis. Y yo os digo que gratis y ojalá me forre. Así de claro. La cuestión está en que necesito una web y no puedo contratar una empresa para que me haga una web, porque eso vale mogollón, mogollón de pasta, ¿no? Entonces la cuestión está en que yo podría tener algo parecido a una beca, ¿eh? Para alguien, pues que eso, que sepa. Lo de los programas, Javi, mejor la web. Ahora centrarnos en la web. Entonces sería una web mediateca del estilo. Yo pienso en algo del estilo, salvando las distancias, pues el portal de Netflix o Yombi, donde tienes los vídeos uno al lado del otro, separados por temas. Tú pulsas un tema y te salen todos los vídeos. Y vas pulsando y te van apareciendo en pantalla y se van yendo. Esa sería la idea. Imagino que tienen que haber por ahí algo, ¿no? Y si aprovechamos para que esa página web pues tuviera algunos elementos, por ejemplo, un foro, o tuviera también pues, que la gente se pudiera registrar, poner el curso en el que está estudiando, y poner sugerencias sobre vídeos que se vayan grabando y todas estas cosas, pues me permitiría también, pues eso, me permitiría conocer mejor a los usuarios y hacer un seguimiento. Además podría colaborar más gente en el proyecto al estilo del grupo de Telegram, ¿no? Evidentemente dedicando yo más tiempo a ello. Entonces esa sería la idea. No pido una web a cambio. Tiene que ser una web buena, ¿eh? Una web buena, a ver, no tiene que ser una brutalidad de web, pero la tiene que hacer alguien que sepa, ¿eh? Yo imagino, pues alguien que quisiera ayudarle, que quisiera ayuda en matemáticas, pues de la gente buenísima que hay en el grupo de Telegram, pues lo mismo con gente que sepa programar igual que estos saben de matemáticas, ¿eh? Eso sería fantástico. Entonces, esa sería la idea, y sobre todo hay un elemento muy importante en la web, que tiene que ser la seguridad. ¿Por qué? Pues porque a esta web van a acceder gente que son menores de edad. Entonces hay que estar, buenas José Manuel, hay que estar muy atentos que no se nos cuele gente que venga allí a hacer daño, ¿eh? Entonces la seguridad, los hackeos y todas estas cosas, pues imaginaros por ejemplo que nos entre allí un pederasta de estos, un pederastra, ni me sale la palabra, y que empiece allí a meterse los foros y tal. Oye, si esto no los controlas, pues eso no puede ser, ¿eh? Entonces yo creo que comprendéis la idea y eso es lo que necesito. Si hay ahí un tío que es crack en esto de webs, que le encanta hacerlo, que tiene experiencia, que ve la idea de lo que yo quiero, que yo creo que está claro, incorporar elementos como los que tienen las aulas virtuales, yo creo que hay cosas así que están bien y tal, pues me lo comente. Tiene que ser alguien que esté convencido y puede ser una beca, bueno, la medida de mis posibilidades, ¿eh? Yo no estoy aquí generando mucho dinero, ¿eh? O sea, se genera lo justo para comprar 4 cositas y tal. Entonces, bueno, aquel que vea que tiene opciones y que considera que esto es serio, pues que me lo diga. Entre todos aquellos que me lo vayan diciendo, pues lo vamos hablando. Entonces, bueno, la web la tengo siglos hecha polvo, un desastre. Seguimos, ya hay gente pidiendo sorteos y tal. Hoy no vamos a tener sorteo, vamos aguantando. ¿Para qué necesitan algo? Segundo, de magisterio. Hola Alejandro Cordero, bienvenido. Dejar alguno el enlace ahí en el grupo de Telegram, decir que estamos por aquí, ¿eh? La web, claro. ¿La base de la intersección pueden ser todas incógnitas cero? Sí, si la intersección es cero. Entonces se dice que los subespacios son independientes, son suma directa. Saludos a las palas. Ayuda, por favor, su profe, a demostrar que si A por B es igual a B por A, entonces A igual a B.
A por B. Primero me tienes que decir qué es A y B, para empezar, Daniel. Si A por B es igual a B por A, A es igual a B. No sé, eso en R pues es, cumple para cualquier pareja de números, ¿eh? Jaime Chipiqui, saludos, saludos a Gamer Daniel, Agustín Pérez, hola, Alex Restoy, saludos, Guillem de la Calle, muy buenas, Guillem. Teníamos pendiente eso que no te había llegado, tenemos que hablarlo, ¿no? Eras tú, Guillem, el que no te había llegado. ¿Podrías ayudarme con esta, con esta ecuación? A ver, ¿dónde estás, Alejandro? X a la cuarta más y x al cuadrado más 1. Bueno, yo veo ahí un cambio claramente que es z igual a x al cuadrado. Entonces, haz el cambio z igual a x al cuadrado, tienes una ecuación pi cuadrada y entonces utiliza la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado con, bueno, ya sabes que a sería 1, c sería 1 y ahí b es igual a y. Y yo creo que esa la puedes utilizar perfectamente cuando tienes los coeficientes números también complejos, ¿eh? Sí. Sí, Rafael, sí, es cercano, pero a ver, para empezar tendría que tener un micrófono Bluetooth que se oyera desde ahí. Yo, por ejemplo, esta tarde he dado la misma clase con los telecos y me ha salido mejor, ¿eh? Los dos ejemplos que he presentado me han salido mejor. Es otro rollo, es más distendido. Estar ahí emitiendo en directo es un poco. Voy a hacer una cosa, ¿eh? No, ilegal, si soy yo el profesor, ¿cómo va a ser ilegal? En mi universidad me lo permiten total. A ver. Y a tope, Ojer, a tope. Voy a hacer una propuesta. Si llegamos a los 100 usuarios en este directo, para ello os pido que les deis al like, aumentemos los likes. Si llegamos a los 100 usuarios, hacemos un sorteo. Voy a sacarlo. Tenemos que llegar a los 100 usuarios. Avisar a los que estén por ahí. Y os voy a enseñar una cosa que no os había enseñado todavía. Si llegamos a los 100 usuarios, hago un sorteo. Buenas noches, Paco. Gracias, gracias por venir. Ah, pues lo de clase. Lo de clase es una clase normal. Eso no tiene ningún mérito, ¿eh? Tiene el hermano pequeñito. Esto no lo habíais visto, ¿eh? Quiero un like. Quiero un like. El hermano pequeño. ¿Qué os parece? ¿No os mola o qué? Con probabilidad de 1 partido 100. Si llegamos al like, ¿qué preferís? ¿Este o este? ¿Poner verde o blanco? Mola, ¿eh? Y sabéis que hay uno en México, lo que pasa es que no tengo un ejemplar. Sí, cuando vaya a México lo compro. Tu hijo puede ser un genio en mates. En mates. Es la versión mexicana. Os gusta el blanco más. El blanco es un libro de bolsillo, ¿eh? Mirad la contraportada. Algunos mola más el blanco, otros el verde. Bueno, voy a seguir por aquí. Si llegamos a los 100 usuarios en el directo, ya sabéis que sorteo un libro como este. Así que coger las distintas cuentas que tenéis. Este lo vamos a guardar. Oye, sorteamos este. ¿Qué preferís que sortee, el verde o el blanco? Hola, Alejandro. Y el verde es más molón, ¿eh? El verde tiene contrasolapas y eso. ¿Veis? Este no. Este es de bolsillo, más pequeñito. El verde, el verde. Bueno, si el contador de usuarios en el directo llega a 100, no hubo tongo, Pedro Piqueras, por el amor de Dios. ¿Cómo podéis decir eso? Si no confiáis en el subprofe, ya no podéis confiar en nadie. Uno de los libros es de Ecuador, ¿eh? Yo no sé qué gente conozco yo de Ecuador. Y el otro se queda aquí en Granada, ¿eh? Hay alguien que ganó la semana pasada y he perdido la pista. Me tenía que avisar. Por favor, escribidme. A ver. Bueno, aquí estás, Pedro Olivo. Efectivamente, Perico. Te has portado muy bien en prácticas, ¿eh? No has parado de hablar. Supongo que estás ya metido en la cama conciliando el sueño para la clase que os tengo preparada para mañana. Quédate ahí. Obligado, Perico.
A ver, buenas, Jabodoc, Salvador Pérez, saludos, Pedro Piqueras. Hoy sorteo si llegamos a los 100 usuarios ahí. ¿Cómo se calcula el rango de una matriz? Pues tienes distintas posibilidades. Hacer ceros y quedarte con las filas distintas de cero después de hacer la matriz triángulo superior, y otra es por determinantes, ¿eh? El rango es la dimensión del subespacio generado por los vectores fila, que coincide con la dimensión generada por los vectores columna. Y te paso el NDM, inmediatamente ejercicio sobre el rango. Los tienes en matrices. Aquí. Vamos, rápido. ¿Y quién está por aquí más? Mateo Chogavia. ¿Qué quieres? Sobre trigonometría. Inmediatamente, hombre. Esperaos un segundo, que no me va la ruleta de este ratón, no me va también con la que tengo en casa. Epa. Seguimos. ¿Me ayudas con trigonometría de Madrid? Ah, vale, que sois de la Universidad Autónoma de Madrid. Vale. Ayudas, profe, demuestra que si A por B es igual a B, lo he demostrado, pero mi profesor, dime qué es A y B. Eso en principio en R se satisface, ¿eh? Mando a los rafistas un saludo. ¿Cómo hago para probar álgebra 1 de Teleco? ¿Alguna lista de reproducción? Salvador Pérez, álgebra 1 de Teleco es bastante sencilla de probar. Tienes la parte de numérico, la parte de álgebra lineal. Entonces te voy a pasar enlaces. Bueno, creo que no vienes a mi grupo, ¿no? Porque si no. Esperaros que busque a ver cómo lo hago. Vale, sí, ya sé cómo lo tengo que hacer. Esperaros un segundo. Lo tengo que hacer así. Ahora, cuando tengo esto, tengo que poner aquí propuni. Es que se me ha ido el enlace de aquí del navegador. Puni.pdf. Ah, sí. Bueno, álgebra, métete en los primeros vídeos, Salvador Pérez, y después en la lista de reproducción 88, 91. Si llegamos a los 100, hago sorteo el libro. Ya sabéis que el procedimiento va a ser llevaros digo, al vídeo. Así que le dais al like, porfa, los que faltáis. 3, 2, 1. Vamos, vamos. Los que sois nuevos, no os vayáis. Quedaos un ratito. Aquí no molestamos. Y los que están, mis alumnos que están haciendo láminas de dibujo, desde aquí. Toda mi fuerza, ¿eh? Ánimo con las láminas, ¿eh? De dibujo, que estáis liados ahí. No os vayáis, que hacemos compañía. Quedaros por aquí, que vamos a reflotar el canal. Gracias, José Luis, por domingo. Los de los programas para sorteo, uf. Pedro Piqueras, Invis no tengo, ¿eh? A ver si habláis con el Electric y me manda alguna. Bueno, me alegra mucho, Z. ¿Cómo hago para probar? Ya te he pasado. Mateo Díaz, profe, de salidas en geología, ingeniería geológica. Pues hombre, son carreras que no sé. En biología hay muchas facultades, geología no hay tantas. Entonces imagino que hay menos licenciados. Es como si le diera a todo el mundo ahora por estudiar, no sé, físicas o matemáticas. Pero claro, en geología no sé, no sabría decírtelo. La verdad es que yo, por donde he pasado, no conozco facultad de geología. La mayoría, supongo que los que dan geología son biólogos, ¿no? Me quedan 5 para llegar a los 100. 5, 4, 4. Darle me gustas y empujemos. Me faltan 10 personas sin darle. Sorteo este libro. Si llegamos a los 100, sorteo este libro. Promesa. Tenemos que llegar a las 100 personas aquí. Me faltan 5 personas. WhatsApp, enviar a los compañeros de clase. Está, profe, en clase. Ahí en YouTube, conéctate. Y puedes ganar el libro. Barístate, muy buenas noches. José Luis, José Manuel, que diga, joder. Saludos, Brajayan, saludos. Deneike, invitación. A ver si viene por aquí el Electri. Beca, a cambio de web. Sí. Dale. ¿Hay un grupo de Telegram? Sí, el grupo de Telegram, los que tenéis Telegram. Tenéis que acceder desde este enlace que os paso, surmáticos.com. En hacer webs, Nicolás, demuéstralo. ¿Cómo se aprueba matemáticas con Silvestre Paredes? Pues estudiando. Silvestre es buen tío, hombre. Están mis alumnos que mañana se van cuando acaben la clase, se van a Murcia. Que hay paellas. Se van a la Facultad de Educación. ¿Por qué será? Estos ingenieros, Dios mío. Mis alumnos mañana se van a Murcia porque hay paellas a la Facultad de Educación. ¿Alguien me dice por qué? No lo entiendo yo. Me falta uno para sortear el libro. ¡Uno! 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 Como ponga ahí tres cifras, inmediatamente sorteo el libro.
Bueno, sorteo libro. Hacemos ya. Me faltan tres. Dale like. Vamos, que me faltan tres, que voy. Juan, a las paellas. Que no voy a las paellas. Mañana. Que nosotros no vais a comer paella. Vais a otra cosa. Que lo sé. Me faltan tres. Me faltan dos. Y vamos, 98 me gustas. Empujar con los me gustas es la estrategia. Si le dais al me gusta y no os vayáis, ¿eh? De momento os tenga los 100 ahí, os tengo todo el directo aquí. Uno me falta. Con uno ya llegamos. Uno. Fuerza. Me faltan dos. Sorteo esto, si llegamos a los 100, me falta uno. Hay algún sinvergüenza por ahí que se está saliendo y entrando, ¿eh? Y eso no vale. Ya, sorteo el libro. Atención. Para participar en el sorteo del libro, lo voy a poner. Vamos a ponernos aquí como en los viejos tiempos, 102 ya. Así me gusta, crack, 104, que siga subiendo. Vamos. Atención, que sorteo un libro, que nadie se vaya. Este libro firmado y dedicado. ¿Qué voy a poner? Con todo cariño a esta persona que me ayuda un montón en los directos. Este libro te lo dedico y te lo envío con gastos de envío gratis, 109. Vamos a volver a las andadas. Los 110, ahí a tope, a tope. ¿Veis cómo hoy lo íbamos a lograr? Entonces, para participar en el sorteo del libro, no os vayáis. Sorteo del libro, deja un comentario en el vídeo. Y ahora te pongo el enlace. No os vayáis. Surmático será, ¿no? .com. Porfa. Déjalo que se reproduzca. Produzca entero, que me ayudas mucho. Ahí, cracks. Bueno, ¿quién quiere participar en el vídeo, en el sorteo del libro? ¿Quién quiere? Aquí. Dejo el enlace. Para participar en el sorteo, ahí he puesto el enlace y simplemente tenéis que entrar y ya está. Yo creo que se accede, ¿no? Voy a acceder desde aquí. Surmáticos. Surmáticos.com. Todos a participar. Todos. Tener este libro. Me quedan pocos ya, ¿eh? O sea, es algo histórico. Quien no lo logre esta noche, posiblemente no lo va a lograr nunca. Sí, me quedan algunos más. Pero, por favor. No hace falta tener Telegram, ¿eh? No hace falta tener Telegram. ¿Habéis entrado ya? No os pisáis, que salgáis del enlace. Podéis tener una ventana nueva. Dejar que se reproduzca el vídeo, ¿eh? Aquí os pongo para participar. Ahí, ¿eh? Adelante. Bueno, y lo dicho. Vamos a seguir. ¿Quién estaba por aquí? ¿Cuál es la diferencia entre serie de potencia y serie de Logan? Pues una serie de Logan es una serie de potencias. Lo único, en la serie de Logan permiten exponentes negativos. ¿Merezco un aprobado por estar aquí, Perico? Pues sí, lo vas a lograr porque te enteras de todo, me lo has dicho hoy en clase. Estudio primer año de ingeniería, me gustaría saber si tiene algún tipo de apuntes. Sí, he dado clase en electrónica bastantes años, pero una vez me pusieron mal en las encuestas, hablaron demasiado y entonces no volví a dar clase allí. De paso, material. Esto va para Juan Carlos Núñez. ¿Y quién más? ¿Cuál es la diferencia? Vale, optimización, Ricardo Manjarres. Ahí va, problemas de máximos y mínimos. Profesor en directo en YouTube contestando dudas a todo Dios que se presenta. Bueno, yo quiero dejar algo claro acerca de los profesores de YouTube. Mañana Andrés va a hacer un directo. Es profesor de YouTube. Yo hago directos en YouTube, atiendo a los alumnos en YouTube en directo, las dudas que me van planteando. Soy profesor de YouTube. Quien no hace directos no es profesor. Simplemente genera material. Yo fui el primero que grabé vídeos, pero esto es mucho más. Hacer directos es muchísimo más, ¿eh? Tengo buenas encuestas, sí, muy buenas encuestas. El año pasado los telecos me pusieron de maravilla. Hoy me han hecho la de teleco. Espero que me hayáis puesto bien, ¿eh? Bueno, ¿dónde está esto? Yo estoy todo el día, he hecho polvo con la garganta, con tal, y entra al directo y me pongo mi onda, ¿eh? Otro que quiere que vaya mañana a las paellas, con el hashtag Juan a las paellas. Oye, me está, venga a seguirme en Instagram, si no he entrado yo eso hace mil años. Nada, Moisés, es un placer, estoy a gusto. El bot Borja Esteves, saludos, no te vayas, RC, crack.
Hola, Deltrán, Jorge Calderón, Pedro Piqueras, ¿hay sorteos sin tongo? Sí. Llegamos a 100 a sortear. Sí, sí, va sorteado. Puedes hacer el siguiente límite cuando x tiende a infinito de menos x cubo más 1 partido de menos x cuadrado más x más 1. Divide ya arriba y abajo por x al cubo, que es la mayor, el mayor grado de los monomios que aparecen en numerador y denominador. Te quedará arriba menos 1 más 1 partido de x al cubo y abajo menos 1 partido de x más 1 partido de x cuadrado más 1 partido de x al cubo. Todo lo de abajo tiende a 0, arriba tiende a menos 1, entonces eso tiende a infinito, porque eso significa un número dividido entre algo muy próximo a 0, eso es muy grande. Y entonces, bueno, para el signo, cuando x tiende a más infinito, pues menos entre menos, dividir los signos de los monomios de mayor grado te queda más. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Voy a dar cálculo 2 en el segundo cuatrimestre, las últimas 7 semanas. Sí, algo de eso hay, RC, cuando trabajas en geometría proyectiva, ¿no? No existe el tongo. ¿Qué tipo de gráficas se pueden parametrizar? ¿Qué tipo de funciones se pueden parametrizar? Las funciones en sí, si tienen una expresión, están parametrizadas, ¿eh? Dime algo más. Curvas, ¿cómo? Saludos, Carlos de Moreno, Pedro, que quieren que vaya a las paellas, ¿eh? Pero si tengo clase a las 3 con los telecos, ¿cómo voy a ir a las paellas mañana? Bueno, saludos a Venezuela, a fuego por intenso, lo digo claro, Salvador Pérez, te quiero aquí siempre. Tiene que ver con la integración por parte, la fórmula de recurrencia, diferencias, similitudes. Bueno, hay algunas integrales de tipo coseno, ¿no? Donde se tiene una serie de fórmulas, supongo que te refieres a eso. Jorge Calderón, hay escrito por ahí por internet, en blogs, sobre esa suma que indicas, ¿eh? Ahí tienes la información. Bueno, Riemann Palmes, me alegra muchísimo, ¿eh? Gracias, y aquí estamos a tope, ¿eh? Que la ayudé en 2011-2012, cuando este canal pues era visible. Pedro, tranquilo, tú quédate ahí, que tú lo que quieres es irte a dormir. Necesito que me recomiendes ejercicio para trabajar mi álgebra. Me tienes que decir en qué nivel de álgebra está, pero ha escrito álgebra con J. Saludos para las sardinas, dice. Lo que te he dicho, divide Alberto Casas arriba y abajo por x al cubo. No lo sé, Javi Puya, no sé por qué no se puede tirar para atrás. Yo no veo mis directos cuando los estoy haciendo, no lo sé. Aplicando, ¿veis? Jim Megastore dice con geólogo aplica muchísimo las matemáticas, o sea que... De Neike, no, a ver qué me estabas diciendo. Sumático, pues no, era. Hostia, no me jodas, espérate. Que he puesto mal el enlace, tíos. Es sumático.net. Así. Que he puesto mal el enlace. No, lo he puesto bien. Esto, esperaros. Lo he puesto bien. Bueno, que estamos sorteando un libro. Todos los que estáis aquí, ¿dónde está el libro? ¿Quién me lo ha quitado? Aquí. Estamos sorteando este libro entre todos los que estáis ahí. Para participar, pues esto que os pongo aquí. Y dejar que el vídeo se reproduzca, ¿eh? Dejarlo, que si no, no participáis, que yo lo averiguo. Puedo ver cada uno cuánto tiempo lo ha reproducido. RC, nada, nada, hombre. RC igual a E elevado a pi más 1. E elevado a pi más 1 es coseno de pi más el seno de pi. Y eso te queda menos 1, ¿no? Menos 1, tal. Andrés Zapana, no opino. Que después me toca borrar el directo. Pedro, algo de eso hay, ¿eh? Casueps, ¿dónde está el Tony Casueps? Hoy no ha venido. Pedro, gracias. Alberto Quesada, nada. Muchas gracias, Edward, Arturo, Viteri, Tinajero. Hay que dejar el comentario en el vídeo que os acabo de pasar en el enlace, ¿eh? Vuelvo a ponerlo. Bueno, nada, Jesús, un placer, ¿eh? Que estudió la SEBAU, el acceso a la universidad con mis vídeos, y después se pasó a Derecho. Espero que no fuera por mis vídeos. Gracias a ti, Juan Carlos Núñez. Yasin El Baraki, ¿cómo se hace el polinomio de Taylor de coseno de seno de x? Bueno, pues tienes que calcular coseno seno de x, imagino que lo quieres hacer en 0, pues eso te queda en 0, 1, ¿no? Entonces tienes que el primer término es 1, ahora haces la derivada, que te quedaría derivada lo de dentro, coseno de x por
la derivada de coseno es menos seno, de seno de x, eso te queda cero, vas calculando derivada, vas sustituyendo en cero y ya está, ¿eh? No tiene más. ¿Cuál dirías que es un buen libro para análisis matemático de la carrera de matemáticas? El Spivak es buen libro. Sumas de Riemann, tengo un vídeo, creo, uno o dos solo. Entonces te lo paso. Ahí va. ¿Qué partido, los que habéis visto el fútbol, qué partido habéis visto? ¿El Barça o el otro? Hostia, ahora me sale este. Aquí, 902.000 veces. Dale, graba lo que quiera, ¿eh? Que esto es increíble. Esto de YouTube es increíble. Fernando Baviera, ni se te ocurra, ¿eh? No lo sé, no lo sé. ¿Qué BMW? No tengo BMW, Nike. Bueno, bueno, José Bois, espero que así sea, ¿eh? Que está motivándose para volver a estudiar. Nada, gracias. Aquí hay gente muy grande en esta universidad, ¿eh? Alberto, saludos. Estoy dando cálculo, Pedro Piqueras, pero cálculo 2. A y B son conjuntos distintos del vacío. Sí, Daniel Lund. Ah, vale. Y entonces, A producto cartesiano B igual a B producto cartesiano A. Entonces A igual a B. Espérate, que me decís una cosa, ya lo pienso. Escríbemelo en comentarios, Daniel, ahora no puedo. No he dado clase en Granada, he dado solo clase en Valencia, en la UNED, de profesor tutor, y en Cartagena. No he dado más sitios clase. ¿Cuáles son las de z cubo igual a 1? Pues escribe 1, su forma polar, como 1 sub 0. Y entonces te quedan, aplicando la fórmula para las raíces, pues, que serían 1. Tendrías también 1 y ahora 2 pi tercios. Y 1 sub 4 pi tercios. 2 pi tercios, ¿qué es? 180, 120. 120, 60. O sea que te van a quedar 60 el coseno. Y te queda el coseno negativo menos raíz de 3 partido de 2 más un medio y la otra que te queda parecida. Bueno, no me hagáis preguntas aquí para que las sacas de cabeza. Saludos a Santomira y a Sergio Garré. ¿Puedes poner una fórmula que dé números primos sin excepción? Ahora no sabría decirte, Tony Numbers. Es un hater. ¿Tiene vídeos de integración por el método Chebyshev? No. Lo siento. Decís cosas muy específicas, ¿eh? ¿Un libro de demostraciones matemáticos? Por cualquier libro que cojas, de análisis matemático, de álgebra lineal, cualquiera. Ahí tienes un montón. Seguimos. La integral de 1 partido 3 más raíz de 2x más 5. Hace el cambio de variable, Daniel Toro, t igual 2x más 5, si fuera un cuadrado sería la raíz. Entonces hace el cambio de variable, 2x más 5 igual a t cuadrado. Y con eso te saldrá. Te queda abajo 3 más t y arriba te va a quedar, pues eso. Una integral racional la haces y ya está. Repito, hace el cambio de variable, Daniel Toro, t cuadrado igual a 2x más 5. Seguimos, despeja de ahí x, calculas de x, sustituyes y sale. Sí, sí, es el mismo. Esperaos, paraos, que me están diciendo que hay problema. Ay, no. Esperaros. Creo que lo he puesto mal. Es que lo he puesto mal. Sí, sí, sí. Atención, que he puesto mal el enlace del concurso. Eso, ya lo tengo. Lo he puesto mal. Corrijo. ¿Me perdonáis? Bueno, los que no se habían apuntado tampoco vale la pena. Tengo ya el enlace para participar en el sorteo, ¿eh? Así que, todos al mogollón, ahí tenéis el enlace para participar en el sorteo. Lo pongo muchas veces. Ahí está. Perdonad por el spam. Perdón. Perdonad por el spam. Eso para participar en el sorteo, ¿eh? No, hazte Snapchat, es que no sé bien eso cómo va, ¿eh? Yo lo probaba todo, pero es que ahora sale un mogollón de cosas. Las cosas que veo que de primeras no te dejan hacer nada, no las utilizo. Facebook, por ejemplo, es algo que tengo bastante olvidado. Hombre, Spivak es más...
riguroso, digamos. Saludos a Perú, a Sandra Oarche. Bueno, tenemos ya Salvador Pérez que participa. Hoy me decían mis alumnos, Mike, que participa en el sorteo. Más gente que participe en el sorteo del libro, Mike y Salvador. Alberto Quesada también participa. Oye, gracias. ¿Qué os iba a decir? No pongáis lo de participar en los comentarios. Javier Lijó, ahí está, a tope con las derivadas, Javier. Una cosa, dejar el vídeo que se reproduzca todo el rato. Mateo Ocho Gavias, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, pero no escribáis lo de participar, que yo ya sé que participar. Juan Carlos Núñez, gracias, Pedro Piqueras, me alegra mucho que os haya servido. Más gente que participe en el vídeo, digo yo, en el libro. Este no, este es pequeño. Tengo aquí a Alberto Quesada, adora el libro. Andrés Zapata con el hashtag Juana las paellas. Aquí Rafael Campaña. Muchas gracias, Rafa, a compartir. Crack. Más gente. Rafa, tú no sabrás de páginas web. Tú estudias doble grado en informática y matemáticas. Carmen Zurita, dame el libro. No escribas, Carmen, eso. Que se enteran que estamos aquí trapicheando. No os vayáis del vídeo, no os vayáis, dejadlo que se reproduzca en segundo plano y ya está. Javi Puyat, a ver si hay suerte, ánimo. Y a ver, la clasificación en Perú no la vi, estamos durmiendo aquí. RC, saludos, alguien me ha dejado antes el comentario también. Voy a sacar el móvil y lo veo. ¿Dónde tengo el móvil? ¿Aquí? ¿Dónde he dejado el móvil? ¿Quién me ha quitado el móvil? Fijaros. Ah, mira, espera, que voy a poner aquí el móvil también. Ahora estoy, wifi, ya estoy. Brajayan Suárez, genial, muchas gracias. Más, ahora ya me están llegando todos los comentarios. Fernando Baviera, muchísimas gracias, Fernando. A ver si se entera ya YouTube, ¿eh? Se entera. Sí, el Manchester, pero he perdido la apuesta. ¿Manchester contra quién jugaba? No, yo he visto, empezó por el Atlético de Madrid, pero seguí viendo el Barça. No sé, me llamaba a ver al Barça. Es que la Juventus era un equipo así durillo, ¿no? Y yo qué sé, me apetecía ver al Barça hoy. Además de que el Atlético no se clasifica. Gracias, Alberto. Más... El libro que te recomendaría, Amadeo, gracias... El libro que te recomendaría para álgebra en la universidad. Castellet Llerena, pero es un poco riguroso, no sé. Es que yo me hice mis propios apuntes y la verdad es que hace siglos que no veo así más o menos adaptados para mis alumnos de ingeniería. Área total del cilindro. Pues fíjate que en un cilindro tienes dos círculos. Entonces, a ver si yo sí que lo mando. Allí Megastore. Tengo un cilindro, tienes por una parte... Dos círculos arriba, ya sabes que el área es pi r cuadrado, y fíjate que lo que es el borde del círculo, eso pues sería, si tú coges el cilindro y lo despliegas así, pues tienes un rectángulo. Entonces lo que cubre arriba la longitud de la circunferencia te queda este lado de superior y el inferior, y lo otro es la altura, necesitas r y necesitas el h. Bucaramanga, yo tenía aquí un alumno de Bucaramanga, Juan Díaz. Saludos. Nada, muchas gracias, Alberto. ¿Darás el grupo de mañana en cálculo? No. Cálculo en teleco es complicado que lo dé, porque ya tengo el cálculo 2 y matemáticas 1. Salvador Pérez, puntuales. No suele gustar a los profesores que se atiendan tutorías por alguien que no es tu profe. Fran Torres, a ver, ánimo. Alguien de la UPC, como Alex Bestov, por aquí. Buenas noches, Antonio Ginés, Alberto Martínez. Hoy se han hecho pasar el Pedro por ti, Antonio Ginés. ¿Dónde hago los directos? Hoy en mi despacho, en la universidad. ¿Cómo calculo pi usando una serie de Taylor de arco tangente de x con un error menor que 10 elevado a menos 3? La serie la consigo sacar mediante la integración de 1 partido de 9.
Pero el error, ni idea. Pues haz directamente el desarrollo en serie de Taylor de arco tangente de X. Deriva, deriva, deriva y tienes ahí un resto. Fíjate que en las funciones que vas obteniendo como derivadas sí tienes que acotar eso. Hazlo para n igual a 2, para n igual a 3. Quizás simplemente con el desarrollo en serie de Taylor de arco tangente de X. Joao Portela quiere que hable inglés, pero si tú hablarás portugués. ¿Quieres que hable portugués, Joao? 1 más 1 todo al cuadrado, Les Berenguer, por el amor de Dios. Hoy me hicieron una pregunta que al parecer teórica tenía una matriz PN inversible de R4 por 4, o sea, una matriz de cuadrada de orden 4, no estoy hablando. ¿No inversible? Pues es falso, como una casa. ¿Eh? Es falso. Es falso. Existen matrices no invertibles, o sea, con determinante cero y eso. Una matriz de orden 4, no invertible y diagonalizable. Si le metes un 1 en la diagonal, lo que quieras, dejando solo un 0, con eso te sirve. El área del cilindro, pi r cuadrado por h. El área del cilindro es pi r cuadrado de arriba y de abajo dos veces, y después el área del cuadrado que te queda del alrededor, que eso te queda, pues tiene lo de arriba es pi r cuadrado, perdón, esto es pi r por h. O sea, te queda 2 pi r cuadrado más pi r. Bueno, joder, me has liado. Esto, pi r cuadrado por 2 más 2 pi r por h. 2 pi r cuadrados porque tiene estos círculos, uno arriba y otro abajo, que tienen de área pi r cuadrado. Además, el cuadrado que tienes alrededor en el cilindro, pues tienes la parte superior y la parte inferior, la base, que mide, pues, lo que mide la longitud de la circunferencia superior e inferior, pi r, 2 pi r, y eso multiplicado por h. ¿Vale? Bueno, que estamos sorteando un libro, no sé si lo sabéis. Es un libro que va dedicado, firmado y dedicado, y yo me hago cargo de los gastos de envío. Y para participar, pues os lo pongo aquí, no lo toméis mal, que salga varias veces, simplemente tenéis que ir a ese comentario, a ese vídeo y dejar un comentario, y yo después pues ya lo cojo todos y en el mismo directo pues hago el sorteo. Os tenéis que quedar al final del directo para esto. Hoy no vamos a estar mucho rato, 15 minutos más y nos vamos. ¿Qué matriz puede tener rango 0? Pues una con todos ceros. No hay más. Gracias, Osama Douki. ¿Te vienes un fin de semana a una casa rural en las palas con los rafistas? Pero vamos a ver, tío. ¿Y mi crío y mi mujer qué? Fernando Baviera, a ver, poco a poco. Os hago a todos moderadores, Álgebra abstracta que tiene en común teoría de grupos. Pues la teoría de grupos aparece muchas veces como el conjunto de automorfismos con la composición, pues tiene estructura de grupo. Automorfismos son los homomorfismos de la estructura en sí mismo, y que son biyectivos. Seguimos. La hace su profe.net. Gracias, Carlos de Carglass. Hacía tiempo que no te veía por aquí. Gracias por venir. Nada, gracias Alberto Martínez, pido perdón. Daniel Toro, bienvenido. Miguel Malillos, a tope. ¿Mi sorteo de ayer? Sí, es que hay que potenciar ese vídeo. Hola, buen día, ¿qué tal están con las chichas? Allá en España, ¿qué son las chichas? Las chichas, ¿te refieres a que estoy gordo? Dale el vídeo de derivadas funciones. Ese, Jim Store. ¿Cuántos años tienes, Juanín? Al Berenguer, por el amor de Dios. Juanín, no te lo permito. Me puedes llamar Juanito. Me puedes llamar el subprofe. Me puedes llamar Juane. Me puedes llamar Juanme. Me puedes llamar como quieras. Pero Juanín, a mí no me mola nada. No, sí, tengo Periscope. Emitía en directo cuando estaba esperando el metro en Nueva York. Hace un par de años. Y no, claro, es que eso no queda allí, ¿no? Pero ya no lo utilizo.
¿Cómo miro si son linealmente independientes los vectores en una matriz? Si es una matriz cuadrada, si el determinante te da igual a 0, entonces no son linealmente independientes. Si te da distinto de 0, sí. Puedes hacer ceros, es calcular el rango, ¿no? Si te coincide con el número de vectores que tiene, pues sí. Según RC, según un iPhone. Sí. El Alex Friedberg nos pregunta, por favor, ahora te lo contestarán aquí. Ya sabéis que aquí hay mucho foro cochero, así que ahí. Depende del número de vectores, eso es. El Atlético ha ganado 2-0. Eso. Vale, no sabía. Salvador Pérez dice que el 73 es el mejor número. ¿Qué libro me recomiendas antes de dormir? Este. ¿Sabes qué es Pichu Cuellar? Sí, me suena. Sí, voy, Fernando, tranquilo. Vosotros meteros en la cama y os dejáis el móvil. Estáis en la cama tranquilamente y ya, que es dormir. Sí, yo me voy a levantar a las 7 antes que vosotros, por favor. Es que esto, les gusta dormir 10 horas, ¿eh? Buenas noches, Edu de Chiva, gracias por la visita. Participame en un sorteo, porfa. Ángulos en la circunferencia de nivel muy avanzado. ¿Eso qué te refieres? ¿A trigonometría, Jabotoc? Pues tengo la trigonometría tal cual se da en secundaria. A ver, pegar un vistacillo. Jabotoc. Y gracias siempre por todos tus comentarios en los vídeos. Eso. Oye, muy bonito el comentario, Muchas gracias. A ver, ¿quién va a ser por aquí? Bueno, el que no esté suscrito, suscribiros. Suscribiros al canal, que no os cuesta nada. Es darle un clic. Subprofe.com te lleva al canal. Entonces ahí te suscribes y ya está. ¿Qué opinión te merece el placer de la X de Strogaz? La desconozco, ese placer. Alberto Quesada, que ha sido papi y quiere el libro. ¿Qué libro me recomendarías? Mis vídeos, Fabricio. Mis vídeos, a saco. Espérate, ¿dónde lo tengo? Después tienes el Castellet Llerena, que hablamos mucho de él. Gracias a ti, Agustín Pérez. Gracias, Juan Alberto Moraleda, gracias. Yo Portela, por mucho que te entendió nada, fala de pagar, no entendió. Bueno, pues yo creo que estoy por aquí. Espera, que no estaba. Espérate. Buenas, Juan Alberto. Mira Instagram, ¿qué pasa con Instagram? No lo miro hace siglos, lo miraré, sí. ¿Qué me estáis siguiendo todo Dios en clase? Genius, ¿tienes algún trabajo? Escríbeme por, de alguna forma, escríbeme. Necesito una web bien, donde habrá que meter, pues ya sabes, como una mediateca de vídeos que puedas acceder al estilo Netflix o Jombie o todos estos sitios para poner películas, que en lugar de eso se vean los vídeos. O sea, que se vea el listado de vídeos allí, que tú pulses y haga ¡fa! Y sea precioso y sea minimalista y mole. Que te cagas y todos entren y se queden flipados. Antes que yo no te despiertas, bueno, yo no he dicho nada, Liza. Yo tengo 100 hijos, no te jodes. Ay, ya estamos aquí, que claro que hay gente aquí con hijos. Está Paco y hay un montón de gente más. Seguimos. Ah, poco a poco, Jabotoc. Ya te digo que el año pasado éramos 200, o sea que. Pero bueno, poco a poco. No tengo curvas de nivel, lo siento. Tendré que grabar algo. Soy valenciano, estoy en Cartagena. Saludos, León Diego, ahí a Perú. A ver, Office Nali, hola, soy de Perú. Tengo 315 suscritos en mi canal. Y quiero hacer un sub, algún eso. Suscribiros al canal de Liani. Z cubo, pero es la unidad, no I. No, el ángulo es cero, Alejandro, el ángulo es cero, entonces te queda 1 sub 2 pi tercios y 1 sub 4 pi tercios. O sea, esas raíces son
coseno de 2 pi tercios más iseno de 2 pi tercios y coseno de 4 pi tercios más iseno de 4 pi tercios. Apúntalo. 1 sub 0, 1 sub 2 pi tercios y 1 sub 4 pi tercios. Míralo, Alejandro, míralo. Está clarísimo. Ya, ya lo sorteo. Un libro de álgebra lineal del subprofe. Pues yo creo que no, creo que no hicimos nada. Copiota Academia. No, no, no es cuestión de colaborar. Yo tengo mis vídeos. No es cuestión de colaborar, ¿eh? Entre otras cosas porque yo no me puedo dedicar ahora a colaborar. Yo tengo los vídeos, los pongo y ya está. Su profe, mira Instagram, que me has dicho que me metiera al directo, pero ¿qué es el Instagram? ¿Qué pasa con el Instagram? Voy a mirar el Instagram, pero si yo no me he visto Instagram hace 10 siglos. Si no me dejará ni entrar. ¿Dónde está? ¿Cómo es la cacharra esa del Instagram? No sé. Además, ahora a estas horas me pongo a mirar el móvil aquí, todos los letreros me parecen lo mismo. El Instagram. ¿Dónde está el Instagram? Yo, mira, lo que hago cuando tengo que buscar algo, yo no veo aquí Instagram. Me voy a la tienda y de ahí le meto Instagram, me sale que abrir, si no estará ni actualizado. Instagram. Ya he visto que me seguía mogollón de peña esta tarde, no sé por qué. Sí, vosotros, sin vergüenza. Vamos a ver, vamos a seguir. Saludo a Auronplay. Pues Auronplay, saludos. Pedro Olivo Martínez. Pero tú no eres mi alumno. El libro ha sido rifado, se ha ido a Bogotá. Todavía no. A ver, estoy sorteando un libro entre todos los que estáis aquí. Para participar, simplemente tienes que dejar un comentario en este enlace. Y lo vamos a sortear ya, porque hoy estoy cansado. Me voy a dormir. Este libro. ¿Os mola? Pero Instagram, es que no sé ni dónde está Instagram. Ya lo miro después en Instagram. Bueno, que vamos a sortearlo ya. Así que quien quiera participar, que no queda nada. Claro. No quiere para mis hijos, sin Megastore. Es claro que está bien, está que te cagas. De álgebra, de endomorfismo, sí, Fabricio. Teoría de endomorfismo no tengo, aplicaciones lineales y todas estas cosas. Esperaros un segundo, que hay gente todo por aquí que quiere... A ver, vamos a ver. Mira aquí. Aplicaciones lineales, ahí tienes un mogollón sobre endomorfismo. Busca en internet... Esto para quién iba, para Fabricio. Fabricio, ahí va el enlace. ¿En qué librería se puede encontrar el libro? Eso no está en ningún sitio ya, Andrés. Nada, gracias. ¿Por qué el número 73 es el mejor número? ¿Por qué el número 73? ¿Pero qué lo has escrito tú? A ver si me va a salir una cosa rara. Yo lo pongo mayúsculas tal cual lo he puesto. Alberto Quesada, a ver si hay suerte. Ah, sí, está guapo, está guapo. Según Sheldon Cooper, es eso lo que tengo que ver, pero ¿vale? Yo no puedo ver eso. Eso a mí me importa tres pepinos. Saludo Filipino Chang. Sí, pero no está ya. Eso ya no está. La casa del libro. Ah, vale, vale. ¿Quién me está troleando? Dios mío. Y está entrando ahora un chino. Bueno, parece hay unas cosas de esas. El magosto. Bueno, que yo creo que vamos ya. Que sí. Tenemos un segundito. Bueno, voy a hacer una cosa que me gusta. Como todavía no hemos cumplido la hora de Mr. Rafus. Voy inmediatamente. Espérate un segundo. Que no, me cago en la leche. Que no es eso lo que quería poner. Quería poner esto. Mira tu Twitter. Espérate. Joder, pero no me saquéis de aquí. Mira tu Twitter. ¿Qué es? ¿Una notificación o un mensaje? ¿Qué es? Mensaje. Vamos a ver. Pedro, un saludo. Dime.
¡Qué sinvergüenzas! ¡Ni pensarlo! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué cosa me dice Pedro? Pero es que tengo un problema. Bueno, me ha escrito también Ricardo por aquí. Es que el problema es que no puede ser un profesional, porque no tengo yo dinero para ello. No tengo yo dinero para ello. Está chula, muy chula. Tiene que ser alguien, un alumno. Tiene que ser tipo beca, una cosa así, ¿eh? No puede ser una empresa la que haga la página web. Yo no tengo... A ver, por muchas razones. ¿Por qué una empresa no me puede hacer la página web? Si yo con la página web fuera a ganar mucho dinero o dinero, pues podría pagar un mantenimiento, iría dentro de los costes. Pero ¿yo qué ingresos tengo? Los que entran aquí en YouTube, que después me tengo que comprar una cámara web o me tengo que comprar un trípode o me tengo que comprar lo que sea. Eso es para los ingresos, o me voy de congresos. Yo no tengo dinero para hacer un mantenimiento. Si una empresa me hace la página web, después me va a cobrar un mantenimiento. Y yo no puedo dedicar un presupuesto, lo tendría que poner de mi bolsillo. Y vosotros pensáis, yo he puesto para esto mucho dinero de mi bolsillo. A ver, no para arruinarme, pero yo hace falta comprar algo, lo pago con mi dinero y ya está. La cuestión está en que yo no puedo destinar dinero a mantenimiento de la página web. Una empresa va a cobrar bastante dinero por hacer una página web. Entonces, no puede ser eso. No puede ser. No hay Patreon ni nada por el estilo. ¿Vale? Entonces, alguien joven que sepa hacer estas cosas, que no le cueste muchísimo, una ayuda, no, gratis no se va a hacer. Eso garantizado. Sí, pero es liza. No me va a hacer el mantenimiento, pero a los 2-3 meses tienes un problema seguro. O te entra alguien. ¿Y entonces qué haces con la página web? Pues ya sabéis que el que la hace tiene que estar ahí. Bueno, que sí, que voy a hacer el sorteo, que tengo a mis alumnos que quieren que haga el sorteo. A ver, no puede ser. Lo de la empresa no puede ser. Tiene que ser alguien joven, que no le suponga mucho, que esto le sirva como referencia y que se va a llevar un poco de dinero de ayuda, ¿eh? Estilo beca, una cosa así. No puede ser de otra forma. Yo creo que me comprendéis, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ya el sistema? No te vendas a la discográfica, pero que no es cuestión de vender, que si en el momento meta alguno me dé pasta, pues yo voy a cobrar, claro que sí, que no lo busco para nada. Pero vosotros, si viniera alguien y os diera una pasta, que además hemos tenido proyectos con Telefónica, hemos tenido proyectos con gente, hemos cobrado dinero de YouTube. Eso no es incompatible con tener un canal de YouTube con un montón de vídeos que sea gratis. Bueno, directo. Mira, Pedro Olivo, lo que me dice a la tercera docena. Bueno, vamos a entrar, pongo los enlaces por última vez para participar en el sorteo. Dejar el vídeo que se reproduzca, entonces me voy ya al vídeo, tengo que meterme en su... Bueno, segundito, que voy accediendo, voy arreglando el sorteo y todo. Ahora no voy a poder atender, ¿eh? Estoy ocupado aquí. Gracias. Don't you see? Everything is possible. I promise. Yo como si estuviera solo, ¿eh? Vale. Derivadas de funciones. Ventana nueva. Esto no me deja. Sale un anuncio, ¿eh? Los anuncios tranquilo, no hace falta que los traguéis, yo los quito siempre. Vamos a ver, darle like, a me gusta al vídeo, ¿eh? Gracias Joaquín, ¿eh? Joaquín, ese comentario bueno. Vale, entonces tengo que ponerme aquí, ¿no? Segundito, me va a costar un poquito la gestión, pero tenéis un poquito de paciencia, que yo me levanto antes que muchos de los que estáis aquí, no todos, porque hay algunos me están diciendo, si yo me levanto tal... Sí, Zartex. Ahora después, cuando sorteemos el libro, nos quedamos un poquito más. Y si me ponéis chulo y llegamos a los 200, sorteo 2 libros. Vamos a ver. ¿Y dónde he puesto yo el vídeo? Veamos que acabo de quitar el vídeo.
Sorteo de libro, sorteo de libro. A ver quién está por aquí. Oye, estamos en tendencias en directo. ¿Lo habéis visto? Directo. ¡Toma! Estamos en tendencias en directo todos los días. Esperaos que lo voy a poner. En directo. Tendencias en directo en YouTube. Muy pocos entráis para estar en tendencias, ¿eh? Mira, mírame. Emisiones en directo desde móviles. Bueno, pero esa gente tiene mucho. El rojo, el chiringuito en vivo. Todos estos están. Tendencias, tendencias. Soy el segundo aquí. ¿Este quién es? El fumadero hoy vemos por Chile. Está bien, ¿eh? Pero muy poquitos para los que somos, ¿eh? Bueno, bueno. Nada, Alex Berenguer, un placer. Bueno, lo dicho. Vamos a ver. Aquí os tengo. Vamos a ver quién está por aquí. Lo voy a hacer lo más rápido posible, pero ya sabéis que tenemos un ratito. Vamos a poner esto más pequeñito. Vale. ¿Quiénes participan en el sorteo? Ordenar por más recientes. Pues participan Germán Núñez, Joaquín B. Y diciendo presente. Pues ir dejando el mensaje, ¿eh? Que después hago una rondita enseguida. José Carlos Sastre también participa. Dejar el vídeo en movimiento. Miquel Malillos o Miguel Malillos. Más Jordi F. ¿Quién da más? Carla, te veo. Ahora después vuelvo. Jim Megastore, que quiere el libro para Colombia. Va a costar un pastor los gastos de envío. Jim. Jabodoc. Miguel Malillos. Ya te has puesto, no te pongas dos veces. Tony Montana. Ceciba. Ronda de likes. 3, 2, 1. Like, porfa. De Mr. Rafus. Más likes. A ver si llegamos otra vez a los 100. Alberto Quesada. Más que participen. ¿Quién da más? Alex Berenguer. Más. Guillén de la Calle. No os vayáis, ¿eh? Quien se vaya, no, si gana, no se lo lleva. Cristian Cuenca. Gracias, Cristian. Quiero libros, Lizar. No escribas eso, que nos pillan. Lizar. David Borrell. Mejor vídeo de Derivados 2018. ¿Qué? A ver si ponéis comentarios originales, que yo los leo. Pedro Olivo. Videaco, así a crack. Nicolás Córdoba dice una pizarra. La tengo, pero la tengo en casa. Alberto Miguel, muchas gracias. Tony Numbers. Miguel Malillos, y ya está apuntado, hombre. No da apuntes de gen. Ponéis dos veces, por si pico. Pues lo lleváis claro. Daniel Toro no está más. No. Perdón. Carmen Zurita. Squallion Her, que no me has saludado por el directo, no te he visto. Gran Squallion Her. José Manuel Mondejar Dieguez. Dan. Ahí va. ¿Quién más? Pedro Piqueras, te veo, ¿eh? Esto es más útil que la penicilina. Quiero comentarios guapos en el vídeo. Después voy a leer los comentarios. Yo ya te he apuntado. Alberto, Juana Las Paellas. ¡Qué tío! ¡Qué manía! Si voy yo a Las Paellas, os rompo el rollo, hombre. Si después vais por allí, no, este no lo conozco yo. El viejo este, no sé. Es que no está muy bien de la cabeza. Fran Torres 11. A ver, ¿dónde está esto? Derdrank. Ya voy a por el libro. Más.
100 megas tortas, apuntado ya. Amadeo 1241. ¿Qué quieres? ¿Que envíe dos libros a Bogotá? Alberto Casas, nada, muy buenas. Muchas gracias, Alberto. Fernando Baviera, muchísimas gracias. Seguimos. Brahayan. Más, Juan Antonio Ginés, buen día. López, Antonio Ginés. Andrés Romero Segura. Muchas gracias, Andrés. Y muchas gracias, Antonio Ginés. Qué buen comentario. RC, muchas gracias. Salvador Pérez con la paella. Estoy mirando a ver si estáis. Tengo memoria, pero no tanta. Javi Puyat, ¿no estabas tú ya? Creo que te había apuntado. No me haces tramposillos, ¿eh? Y me apuntáis varias veces. No estabas. ¿Y quién más? Javi Puyat. Mike 5. Dejar el vídeo en movimiento. Es que ese vídeo hay que hacerlo grande. Es que, a ver, en YouTube antiguamente se decía que tú tenías que trabajar algunos vídeos, los que funcionaban. Eso se decía. O sea, a ti si te funciona un vídeo, trabaja ese vídeo. ¿Cómo trabajas ese vídeo? Pues llevando tráfico a ese vídeo. Entonces te decían que tú te centraras en algunos vídeos. No sé si eso sigue funcionando. Hay gente que le funcionan todo. ¿Por qué? Porque están mega promocionados, ¿eh? O porque lo hacen bien. Alberto Quesada. Jim Megastoro, ¿otro? Ah, que estás con una cosa de gracia. Pedro Piqueras. Gracias. Entonces, yo lo que estoy intentando hacer con este vídeo, aprovechando el sorteo, me va a costar el vídeo 3 o 4 sorteos, a ver si lo potenciamos fuerte y funciona. Yo esto lo voy a compartir con vosotros, ¿eh? Si ese vídeo funciona o no funciona. Le vamos a hacer un seguimiento. Aquellos que estáis ahí, ya sabéis que entras por subprofe.com. Mañana estáis, pues oye, entráis y lo dejáis en movimiento. Ya sé que son prácticas un poco contradictorias, pero es que no tenemos opción. No tenemos opción. Alberto Quesada no me había escrito ya. Otra vez. Salvador Pérez. No escribáis varias veces. Salvador Pérez, ¿dónde está? Vale. Deneike. Más, no os vayáis, que ya acabo. Y Juan Rengen, ya estoy casi ahí. Pujoncito más. Eso salió automáticamente. Y gracias, Andrés Zapata. Bueno, vamos a ver quién me falta. Y ya sorteamos, ¿eh? Hago una rondita más. Así que el que quiera participar, que lo ponga ya o que se aguante. Hostia, me ha salido una publicidad. Ah, pues esa entra, ¿sabes? Porque, bueno, oye. Todo sea por la causa. Ordenamos. Alejandro. Ahí, ahí, a tope, Alejandro. Gracias. Presidente, yo no quiero líos. Estoy muy bien como estoy. Alejandro Cordero, estabas apuntado ya, ¿no? No escribáis más con que me mareáis. Ya te tengo, Alejandro. Vale. Ande esta pata. Ya está, Juli. No me escribas más comentarios, que ya se acabó. ¿Esto qué ha pasado? Sí que se me ha ido. Un segundito. Me ha mareado el invento. Un poco de paciencia, ¿eh? Que cuesta gestionar, que es un mogollón. Vale, Andrés Zapata.
Gracias, Andrés. Crack. Pedro Piqueras. Tú ya estabas en los comentarios, tío. Vale. Nicolás Córdoba. ¿Estaba ya? ¿No? Carla. Juan Alberto Mora Leda. Aquí me falló la vista, ¿eh? Germán Núñez. Germán Núñez, sí. Y bueno, y uno que me entró más y ya lo dejo. Vamos a hacer ya el sorteo, ¿eh? Segundo. Bueno, solo deciros que voy a... Gracias, Cristian. Solo deciros que voy a poner el ganador en el vídeo, en el comentario. Va a aparecer en un comentario, así que todos acceder al vídeo ya. Juli Rolfi. Vale, ya os tengo. Y esto ya está. Ahora sí. Joder, tío, no me pongas... Ya, pues oye. Con lo de esto, Netflix me paga la suscripción, ¿eh? Okay, ¿por qué me salen más vídeos? Coño, que yo no quiero más vídeos, que yo quiero que salga lo mío. Aquí en los comentarios. Vale. Ordenar. Vale, ya está. Vamos ya a hacer el sorteo. Tenéis que entrar en el enlace del vídeo, porque lo voy a poner en los comentarios, ¿eh? Voy a poner el resultado del sorteo en surprofe.net. Así que dejar el vídeo que esté en movimiento ahí. Surprofe.net, ¿dónde lo tengo? Iros ahí, ahí pongo el ganador. Pongo el ganador. Ya no se puede. Sí, Mateo Chogavias, estás apuntado, sí. Leonardo Tello, por el amor de Dios, ya está, ya apunto. Leonardo Tello. Ya está, ya no apunto a nadie más. Pues lo dicho, ordeno esto, ahora tengo que quitar enlaces, tengo que contar, tengo que sacar un número aleatorio. Ya os tengo casi aquí. Ya os tengo. Contamos cuántos hay. ¿Estáis ahí? Nada, no faltó respeto, Dan. No falto. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siempre son los mismos, ¿eh? Número aleatorio. A ver, dejar a Dan este, hombre. Y no os digáis de nada, que después me voy con mal rollo. Torio, ya está. No os digáis de nada, hombre, que ya sé que os conocéis mucho. ¿Cuánto era? 56. Sacamos. Ya sabéis que voy a poner el ganador en un comentario, el primer comentario de surprofe.net. Surprofe.net. Voy a poner el comentario ahí. ¿Eh? Así que acceder todos ahí, que se vaya generando. Y estoy generando ya el número aleatorio y estar atento a surprofe.net, que ahí pongo le. Ya tengo aquí. Atención, cuento ya. Tengo el ganador. Atención, y el ganador es... Me voy a surprofe.net, surprofe.net, y aquí voy a poner el ganador. Todos muy atentos, no quiero que nadie lo escriba, ¿eh? Pero ya sabéis que si nadie contesta al comentario, automáticamente vuelvo a sortear el libro. ¿Eh? Así que no lo pongáis. Atención. El comentario pone, gracias por aprender a derivar. Gracias por aprender a derivar.
y delante pone el usuario que ha ganado el libro. Entonces, inmediatamente en el chat tenéis que poner, lo he ganado, ese simplemente, he ganado, y ya está. Bueno, atención, todos actualizando, todos mirando el vídeo, 3, 2, 1, ahí está el ganador. Flamante, iros, lasmatemáticas.es, ordenar, no sé, ¿tenéis ya el ganador? Está el primero, ¿eh? Espera, no, tenéis que ordenarlo, ¿eh? El que ha salido, como ese, no. Atención. Gracias por aprender a derivar, si no ordenar. Gracias por aprender a derivar. ¿Quién es el ganador? ¿Estáis viendo quién es el ganador? Sí que está, Mateo. Ordena los comentarios. Ya lo acaban de poner. ¿Quién es? Bueno, lo vamos a poner en el chat, ¿eh? Slizar, está por ahí. Bueno, pues Slizar, tienes que enviarme un mensaje por el Telegram, ¿eh? Me tienes que enviar un mensaje diciendo que eres el ganador y eso. Inmediatamente, no, Alex. Ya estamos con el tongo otra vez. Dios mío, no tengo ni idea quién es Slizar. No sé quién es Slizar. Ni idea, absolutamente. Igual me toca enviarlo a Colombia. Mira, ya es la ruina. Tú me lo envías, ¿vale? Slizar, ¿nos conocemos sí o no? No nos conocemos. Nada, gracias Rafael. Siempre los que saben ganar, ¿eh? Que no. Bueno, Ricardo, Diego Gaona, saludos. Leonardo, aplaudiendo, claro, claro, claro. No, no está, profe, sí que está. Slizar ya ha contestado. Bueno, a ver, ¿alguna duda que quede en el tintero? ¿Quién tiene alguna duda por ahí? ¿Alguien que tenga alguna duda ahora? Jabodoc, ya, ¿yo qué quieres que te diga? La probabilidad es mayor. Slizar, por Telegram, un mensaje. Si es que, nada, Germán, que no tenéis que comprar el libro, que no me va la vida con ese libro. No tenéis que comprarlo, tenéis que ganarlo y ya está. Bueno, Zarte, que ya me los habías espiado tanto. Por favor, solo dudas ahora. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está Zarte? ¿Qué eres? Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. No escribáis muchos comentarios. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Aquí. Uno. ¿De qué va el libro? Pues el libro es de matemáticas muy, muy básicas, pero se aprende mucho, ¿eh? Lo aprendí yo escribiendo, imagínate. Javier Lijó, es decir, el documento inmediatamente te lo envío. Aquí va, espacios vectoriales. ¿Cómo va a perder el documento si es un PDF? Ahí. Bueno. Bueno, pues Dinamo, aquí estamos a tope, ¿eh? Voy a dejar todo mi material de matemáticas, que tienes cientos de vídeos, todo explicado de maravilla, ¿eh? Profe, ¿por qué los problemas de bachillerato son fáciles? ¿De qué hizo el directo? No te he entendido, Leonardo. No tengo el número de aleatorio trucado. Pues Slizar, me envíame un mensaje directo por aquí, por YouTube, o alguna historia de esa. ¿Tienes algún vídeo de potencias de matrices? Tengo, ¿te refieres por diagonalización, HKLN Squad? Sí. Si no es por diagonalización, dímelo y te envío más. Mañana tendremos directo de nuevo, ¿eh? Nada, no te preocupes, Alex Merenguer, estás perdonado. Una matriz es linealmente independiente, eso no tiene sentido, ¿eh? Las filas de una matriz son linealmente independientes. Y lo de la columna pivote no lo entiendo. Normalmente es un elemento y ya está. Dejar a Slizar. Pedro, por el amor de Dios. Sí, los mínimos cuadrados que nos suelen poner en álgebra. Bueno, es una distancia lo de los mínimos cuadrados.
Mañana yo creo que sobre las 11, el directo, igual que hoy. Habrá que hacer algo, tres callas. Las ecuaciones en derivadas parciales son bastante complicadas. A ver si voy ampliando, ¿eh? Muchas gracias. El último teorema de Fermat, si es la demostración x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n, ¿no? No tiene solución entera, solución no trivial entera, ¿no? Muchas gracias, Edu de Chiva. Gracias por... Ah, Dan, es que no me he enterado. Pac, profe Ortega. Pues esas cosas son complicadas. No sabría decirte, profe Ortega. Habría que ver cada integral que te va apareciendo, ¿eh? Próximo sorteo, igual mañana. ¿Qué opino de la Tierra plana? Pues imagínate, soy matemático. De todas formas, tienen algo de razón, porque está la proyección estereográfica, ¿no? Que, excepto los polos, tienes una biyección, un meomorfismo, ¿no? Era dipeomorfismo. Esa cosa ya no me acuerdo, ¿no? Es con gastos pagados, sí, es Lizar, sí. Tengo varios, sí. Se lo he entendido, ¿eh? Dinamo, ¿te ha gustado, eh? Pues sigue viendo, que tengo de esos, de los fáciles y de los difíciles, ¿eh? Si tienes algo de química, no tengo Slizar, lo siento. Lo dijo Dios, Dios. Dios no dijo nada, lo han escrito todos los hombres. Bueno, no digo si es que Dios exista o no, ¿eh? Pero... Integrales avanzado, Leonardo Tello, algo tenemos. Paco Velasco, buenas. Ah, por ello, ¿eh? Pero ya llevamos un rato. Víctor, buenas. ¿El cuál? ¿El de clase? Yo qué sé, muy gritón, muy gritón. Muy gritón, a mí no me gusta. Gracias, me alegra mucho que os haya gustado, pero a mí no me gusta, ¿eh? Es que quiero diferenciarme de todos estos que están aquí mega promocionados. Quiero diferenciarme, quiero decir, oye, yo me grabo en directo, ¿qué pasa? Que se graben ellos. Dile al profe este y al otro, que salgan en directo dando clases, ahí en directo, a saco. ¡Plim! Le das al rec, a emitir en directo y fuera, a saco. Pues eso, es lo que quiero. Los profesores somos así. Bueno. Dime, Matías, Nahuel, dime las dudas. Gracias por venir, Víctor. Gracias, Paco. El violado. Te integro la cara. A ver, por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí? A ver, poner orden. Quienes están por ahí, que yo he perdido el hilo. Los que estáis por ahí, moderadores, que sabéis lo que está pasando, bloquear a quien haya que bloquear. Es que lo que no puede ser es eso, que se meta aquí a gente a martirizar y a machacar, ¿eh? Eso no puede ser. No puede ser. Hostia, hoy hemos reventado el vídeo, ¿eh? Hoy han sido 310 visualizaciones en un 60 minutos. Como este vídeo no me lo derivada este funciona, vamos a ponerlo ya. Como este vídeo no me lo. Todavía, ¿a que te salgan? Sí, porque si no. Ahora, te salen siempre el mismo o y el siguiente, mira. Es que no hay nada que rascar, no, no. No hay nada que rascar. Derivadas de funciones, mirad, tíos. Derivadas de funciones y quién si no. Mirad. Siempre los mismos vídeos, siempre los mismos. Mira, aparece uno ahí mío. Hola. Ahí. Muy bien. Siempre lo mismo. Si pones derivada, pues siempre los mismos. Es que claro, contra eso no podemos hacer nada. Y además, y eso porque lo estoy viendo yo, que en principio... Ahí tenéis unas notas. Esperaros que voy a mirar a ver cómo va la analítica y me voy. Ya estoy relajado. Estoy a gusto, ¿eh? Tengo 55 personas ahí escribiendo cosas. Tiene más visitas que el vídeo de campanita, no, todavía no.
Mirad la estadística de hacer un directo, cómo pasa de normal a un directo. Voy a mostrar cosas. Ese es el directo de hoy. ¿Lo veis? Ahora. Bueno, esto sin despeinarse lo tienen otros, ¿eh? El que veis ahí abajo son 2000, 2000, ¿eh? ¿Veis esos cuernecitos que hay ahí? ¿Lo veis? Eso que os estoy mostrando ahí. Esos son 2000, 1900, 1900, 2000. Y de golpe, directo, 3000. 1000 más. Y este ahora baja, pero ¿cómo llevamos? 2800 ha bajado, que hemos pegado subidón. Esta es la estadística, ¿ves? Por la mañana unos 600, 700. Va subiendo, a la hora de comer sube, pero después baja para la hora de la siesta. Y todos los días se comporta igual. Si tú miras esto, ¿eh? Todos los días igual. ¿Lo ves? Mira W, Leonardo Tello. Pasado antes. Estoy enseñando cosas aquí de las estadísticas. Esto creo que está prohibido, ¿no? ¿Qué me has pedido? Que no me acuerdo. Leonardo. No estoy viendo ahora. Has puesto lo mío. Estoy en el despacho. Estoy en mi casa. Mark Knopfler. Veo que voy a poner más cosas. Mira. La subida en el último año. Intervalo personalizado. Vamos a poner del 2015 ahora. Roque Molina Ledcar. Aquí. Voy a darle aquí el de 2014. Que ya estamos 23. Os voy a mostrar 3 años de YouTube. ¿Veis? Esto es ahí es cuando me estaba yo totalmente abajo, hundido, me hundieron totalmente. Y aquí recupero. Eso es un directo. Ese es un directo que hice en junio de este año, si no recuerdo mal. Esto, perdón. Ese día me vieron, es mi récord, unos 80.000 personas. Ahí. ¿Lo veis? No se ve. Ese toca lo demás. Bueno, pues lo dicho, que yo me voy a fumar. Que si alguien no está suscrito, que se suscriba, subprofe.com, y que me voy a ir, que estoy cansado ya. Hoy descanso más. Subprofe.com. Aquí os dejo el enlace para suscribiros. Suscríbete y dale a la campanita. Este no. Subprofe.com. .net para el vídeo. Ahí lo tenéis. Muchas gracias. Dale a la campanita también. Bueno, pues yo me voy ya, que estoy cansado. ¿Existe algún campo de las matemáticas prohibido? Pues no, no existe nada prohibido. Antiguamente sí que había mucha superstición. Por ejemplo, con los números irracionales, la existencia de irracionales, los pitagóricos no podrían reconocerlo. Les costaba la muerte. Era como un dogma de fe. Todos los números son racionales, todos los números pueden expresarse con una fracción, son conmensurables, ¿no? Y después, el cero, los números enteros, matemático Leonard Kronecker, del delta de Kronecker, decía que Dios creó los números naturales y el resto los crearon los hombres. O sea que sí que habían cuestiones de eso. Ese tipo. Pues lo dicho, que yo me voy ya. Víctor, que ya he visto que te ha sido, pues que sigáis muy muy bien y mañana nos vemos otro ratito, ¿eh? Gracias por vuestra atención. Hasta luego. Gracias. Adiós. Buenas noches, José Luis. Rafael, gracias. Leonardo Tello, libro, ya veremos. Alex Clemente, el reto de mañana será llegar a los 150. Así que avisar a gente, ¿eh? Para que entre en el directo, ¿eh? Edu de Chiva, muchas gracias. Ariel Chávez, hacía tiempo que no te veía, ¿eh? Hace tiempo que no hablamos, Ariel. Bueno, hasta luego. Alex, buenas noches. Breca, ya saludos, los que estáis durmiendo, los que estáis haciendo láminas. Felicidad para todos. Ismael, saludos. Esliza, si ya me envías el eso, ¿eh? Ya te envío todo. Javier Tuyat, vale.
Alex, no nos gusta eso, ¿eh? Hasta luego.